La pequeña princesa Leonor creció. Recientemente ocurrió un hecho trascendental. Juró la Constitución Española. Se preparó toda su vida para ese momento y finalmente llegó. A ver, pero ¿qué significa la jura? ¿Cuándo subirá la princesa al trono de España? Y lo más importante, ¿cuánto dinero cobra Leonor por ser un miembro prominente de la monarquía? Ah, pues quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para descubrirlo. Suscríbete, pon me gusta y comencemos. ¿Quién es exactamente la princesa Leonor? Te presentamos a Leonor. Su nombre es Leonor de Borbón y Ortiz. Nació en Madrid el 31 de octubre del año 2005 a las 01:46 horas en el Hospital Ruber Internacional. Su padre es el rey Felipe VI y su madre, la reina Leticia, quienes en aquel entonces ostentaban el título de príncipes de Asturias. En el momento de su nacimiento, el rey Juan Carlos I, su abuelo, gobernaba el trono español. Su nacimiento generó un verdadero revuelo en el mundo monárquico y político, y es que Leonor era por supuesto mujer. Los funcionarios de la corona española empezaron a discutir lo establecido en la constitución del país, que prioriza a los varones sobre las mujeres. España, junto con Mónaco y Liechtenstein, es una de las monarquías parlamentarias europeas que favorecen a los varones en la línea de sucesión. En ese momento, el gobierno bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero se mostró partidario de reformar este reglamento constitucional de manera retroactiva. El pueblo, por su parte, recibió con agrado la intención de reformar la Constitución. Ok, ya hablaremos de todos los pormenores del mundo monárquico español, pero lo que necesitas saber es que Leonor finalmente lo consiguió. Sí, Leonor ocupa actualmente el puesto de princesa heredera de España. Ella es la primera en la línea de sucesión al trono. Primeros años. La princesa Leonor fue bautizada el 14 de enero del 2006 en una ceremonia llevada a cabo en el Palacio de la Zarzuela. El arzobispo de Madrid presidió el evento. Asistieron en total 80 invitados. Sus padrinos fueron sus abuelos paternos, los reyes españoles, y la pequeña recibió el nombre de pila de Leonor de Todos los Santos. Ahora viajemos en el tiempo unos pocos años después. Leonor recibió su educación primaria y secundaria en el Colegio de Santa María de los Rosales, una institución educativa de carácter privado y mixto, ubicada en Madrid. Y claro, su padre, el rey Felipe VI, asistió al mismo colegio. Gracias a su trayectoria educativa, la princesa Leonor adquirió un gran dominio de los idiomas, dominio que ha demostrado con creces en sus intervenciones públicas. Leonor habla castellano, sí, pero también habla francés, inglés, chino, catalán y árabe. ¡Wow! No, y espera, su acento es perfecto. Cuando finalizó su educación secundaria, Leonor continuó estudiando. En septiembre del año 2021 ingresó al bachillerato internacional en UWC Atlantic College, un internado ubicado en Gales. Completó sus estudios en mayo del 2023. El 14 de marzo del año 2023, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto a solicitud de la Casa Real que regulaba la formación militar de la princesa. ¿Por qué? Bueno, porque el monarca español es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por esto, en agosto del 2023, Leonor comenzó un programa de 3 años de formación militar en la Academia General Militar. Si todo sale según lo planeado, la princesa Leonor deberá continuar su segundo año de formación y finalizar la Academia General del Aire en el año 2026. Leonor, princesa de Asturias. El día 2 de junio del año 2014, el rey Juan Carlos, el abuelo de Leonor, anunció públicamente su decisión de renunciar al trono español. Aunque no lo crean, no es sencillo encontrar ejemplos en la historia de reyes que hayan abandonado su puesto. Por lo general, la muerte lo separa de su trono, como ocurrió con la reina Isabel II. Sí, pero ocurrió. El rey Juan Carlos dejó su lugar como soberano. Eso significaba que el trono español quedaba vacante y quien asumió fue su hijo Felipe. Sí, el padre de Leonor. Así lo estableció el Boletín Oficial del Estado el 18 de junio. Juan Carlos abdicó y Felipe VI obtuvo finalmente la corona española. En ese momento, la princesa Leonor se convirtió en la primera heredera de la corona española. El 19 de junio adquirió varios títulos tradicionales asociados con esta posición, tales como princesa de Asturias. Así, Leonor superó en la línea de sucesión al trono a la infanta Sofía, como así también a sus tías y primos. Con esto, Leonor se convirtió en la 41ª titular del Principado de Asturias y heredera al trono más joven de Europa. Solo Isabel la Católica, Juana I de Castilla e Isabel II habían ostentado tal posición y llegaron a ser reinas. Los días 8 y 9 de septiembre del año 2018, la princesa junto a su hermana la infanta Sofía y sus padres emprendió su primer viaje oficial al Principado de Asturias. Así, la pequeña princesa Leonor inició su agenda oficial como heredera al trono, siguiendo los pasos de su padre el rey Felipe en 1977.
Aquí un dato trascendental que muchos se han preguntado. ¿Cuánto cobra Leonor de Borbón? ¿Cuánto dinero entra a su bolsillo gracias a estos nuevos títulos? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. La princesa Leonor aún no cobra ninguna dotación económica por parte del Estado por desempeñar sus funciones institucionales. Y no solo eso. La princesa Leonor ha renunciado a los 400 euros mensuales que reciben los cadetes al ingresar en la Academia Militar de Zaragoza. ¿Ahora entienden por qué su pueblo la quiere tanto? Ah, ¿verdad? El juramento de Leonor. El 22 de septiembre del año 2023, la Casa Real anunció que Leonor, la princesa de Asturias, semanas después, llevaría a cabo la promesa requerida por la Constitución. Lo haría el 31 de octubre del mismo año. Sí, justo la fecha de su cumpleaños número 18. Y así fue. La princesa Leonor llevó a cabo el juramento de la Constitución ante las Cortes Generales, comprometiéndose a ser leal al rey, a las leyes y a asumir sus funciones como reina en caso de la ausencia del rey Felipe VI al alcanzar la mayoría de edad. Leonor dijo: juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Durante la ceremonia, los parlamentarios estuvieron de pie. Los reyes, la infanta Sofía y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también presenciaron el acto. Los diputados y senadores que participaron en la sesión solemne aplaudieron a la princesa de Asturias durante casi 4 minutos. Al mismo tiempo en que se realizó el juramento, en la plaza de la Armería del Palacio Real, sonó el himno nacional y se disparó una salva de 19 cañonazos, honores militares correspondientes a la princesa de Asturias. Aunque bueno, claro, no todo fue fiesta y aceptación. Algunos partidos políticos, así como los presidentes de Cataluña y Euskadi, optaron por no asistir a la ceremonia. A ver, pero no es porque rechacen a la princesa Leonor en sí, sino que rechazan la institución monárquica en general. No todo el mundo está a favor de tener reyes en pleno siglo XXI. ¿Tú qué opinas? Después de la promesa, el rey otorgó a la princesa heredera el collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real y todos los royals celebraron en forma privada en el Palacio Real de El Pardo. Pero, ¿qué pasará a partir de ahora? Cierto, como dijimos, después del evento en el Congreso, la familia real se trasladó al Palacio Real para celebrar. La princesa Leonor allí recibió en el Salón de Carlos III el collar de la orden fundada por el rey del mismo nombre. A ver, habrá a quienes esto le suene algo tonto, pero para las reglas monárquicas españolas es un hecho trascendental. El collar de Carlos III es la distinción más alta otorgada por el Estado español. La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue creada por Carlos III, el primer rey español que residió en el actual Palacio Real, con el noble propósito de dar un reconocimiento a las personas que se destacaron por sus acciones beneficiosas para España y la corona. Ok, pero ¿qué significó todo lo ocurrido? ¿Qué implicancias tiene la jura? Bueno, básicamente se ha legitimado a Leonor de Borbón para asumir el papel de reina en caso del fallecimiento, abdicación o incapacidad de su padre Felipe, sin necesidad de una regencia, lo que simboliza la continuidad de la monarquía. Obviamente, no sabemos cuándo llegará el momento en que la princesa Leonor se convierta en reina, pero, por su parte, Leonor dijo que está preparada. Ella misma afirmó que es plenamente consciente de su papel, de las responsabilidades que esto conlleva y que está continuamente preparándose para ello. Así que, ahora dinos, ¿qué opinión te merece la princesa Leonor? ¿Estarías a favor de una institución monárquica en tu país en pleno siglo XXI? ¿La historia de qué otro royal español te gustaría conocer? Bueno, déjanos saber en los comentarios y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces bastante bien preparada historia.